Ayer hubo aquí un mercadillo con cositas de segunda mano donde ponían que había absolutamente de todo por segunda de segunda mano, pero estuvimos trabajando y no pude ir. Mi duda era de si hoy domingo lo habría también, pero no, al parecer solo era ayer. Así que me lo he perdido. No pasa nada, no hay problema. Vamos a ver cositas bonitas. La verdad es que estoy muy descansado. Estoy muy descansado porque ayer sábado llegué del trabajo al mediodía. Me puse a ver la Fórmula 1, luego me puse a ver la Vuelta a España, luego vi un poquito el móvil. Cené, me tomé un zumito y a las 11 ya estaba durmiendo. Hoy me he despertado a las 8. Son 9 horas de sueño, que para mí eso es como un récord. Así que hoy estoy completamente nuevo. Ah, por cierto, el chubasquero del trabajo lo tenía completamente sin usar. Lo estreno hoy porque ya estoy viendo a alguna persona que otra decir: ¡qué guarro! Se va el domingo a dar un paseo con el chubasquero del trabajo, todo sudado, todo ensuciado. No, no se preocupen, completamente nuevo, a estrenar. Quería comentar un par de cositas o tres sobre... Esperad, que hay gente ahí. Quería comentar un par de cositas o tres sobre el vídeo de las preguntas y las respuestas. A ver, he visto que alguien se ha ofendido porque dice que somos demasiado cotillas, que hay que elegir mejor las preguntas, que no sé qué, que porque me han preguntado de mi vida privada, sobre Yoli. No pasa absolutamente nada. Yoli ya estaba avisada de antemano. Antes de responder las preguntas, no había ningún problema con responderlas. Yo creo que no he dicho nada malo de ella. Y aparte, fui yo en el que en el comunicado dije que se me preguntase sobre lo que quisiese y que lo iba a responder absolutamente todo. Soy yo quien lo dijo. Y es que no hay ningún problema. Es que las llaneras llevan ya un año. No nos acordamos de celebrarlo entre una cosa y otra, pero el 16 de agosto hicimos un año en YouTube. Y las llaneras pues son como un confesionario para mí, ¿no? Sobre todo estando aquí en Alemania, contando que soy una persona muy solitaria. Son como un confesionario para mí, no pasa absolutamente nada porque yo le comente de lo que sean las llaneras me comenten, no pasa absolutamente nada. Que luego haya cosas que hay personas que las utilizan para llevarlas en mi contra, sinceramente me da igual. Como siempre digo, a esos canales les escuchan cuatro gatos y acabarían antes haciendo un grupo de WhatsApp que teniendo un canal. Pero bueno, ya sabemos cómo son las enamoradas de la infeliz. Que hablando de enamoradas de la infeliz, hay una cosa que ya he explicado en varias ocasiones, pero que como hay gente nueva y gente que llega en estos meses, gente que llega en este mes, etcétera, etcétera, va llegando gente, pues, a ver, no hay que confundir, no hay que confundir que a ti una persona te llame la atención para conocerla y ser amigos, yo qué sé, por ejemplo. A mí, de los chicos que han venido del pueblo a currar aquí, pues hay más de uno que me llama mucho la atención para conocerlo como amigo. Pero eso no significa que me guste ni que me lo quiera pinchar. Porque es que continuamente confundimos el que si una chica te llama la atención su forma de ser, ya significa que te gusta, que estás por ella, que estás enamorado. No, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, cuando conocí a Carlota me pareció una persona hippie, ¿no? Que vivía con poco, que tenía una forma de ver la vida como la tenía yo, más o menos. Pero esa era la primera idea, porque luego cuando la conocí realmente vi que todo era mentira, que todo era un engaño, que todo era una estafa y que simplemente era una fachada que ella quería tener. Pero gente, quitémonos ya esos estereotipos de hombre y mujer solo pueden tener relación. Ese tipo de relación, ¿no? También se puede tener amistad.
Y que una persona te llame la atención por su forma de ser no significa que te guste ni que quieras nada con ella. ¿Ok? Y bueno, gente, me gustaría comentar un poquito el vídeo de la Antonia. Al parecer, mi otra amada. También he visto gente decir que me gusta la Antonia. Me encanta, vamos. Ese tipín que tiene, vamos. Me seduce que lo flipas. Estoy completamente enamorado de esa persona. Me tiene loquito, loquito por sus huesos. Así que quería comentar hoy el vídeo que ella subió el martes, porque es día 22, creo que el día 22 fue el martes, que se titula Visita de mi familia, la familia de Simo, visita, bla, 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 bueno, que la familia de Simo le va a visitar, un vídeo del día 22, que creo que fue el martes. Me gustaría comentarlo un poquito, la verdad. Cuyons. Bueno, ya de inicio, lo primero que me gustaría reseñar del vídeo es que ante la visita de la familia del Simo, lo primero que le dicen es que está gorda. La Antonia se molesta un poco, pero ya, oye, para que te lo digan ellas, pues oye, quizás sea el momento de ver ese tipo de alimentación, de tanto azúcar, de tanta harina, que a mí me da igual que cada uno haga lo que quiera. El problema es que eso lo arrastra también a los hijos, que no tienen ninguna culpa de la irresponsabilidad de su madre de alimentarlos tan solo a base de harina, azúcar, harina, azúcar. Algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención también es que la familia del Simo no supiese absolutamente nada de la decisión de la Antonia de quedarse a vivir en Marruecos. Que yo digo, si ni la familia sabía nada, que incluso nosotros nos hemos enterado antes que la familia. Eso quiere decir que aquello que dijo en el primer vídeo de cada uno en su casa, Dios en la de todos, dejando a entender que Simo se quedaba en Bélgica y ella se iba a Marruecos, separación, etcétera, etcétera, es todo una milonga y es todo mentira. Imaginaros si fuese así, ¿cómo tendría que estar esa familia de El Simo? Si ante la noticia de que se queden Marruecos, no solo no se ofenden y no les afecta, que sino incluso le apoyan, pues imaginaros la milonga que la Antonia le cuenta continuamente a sus seguidoras. Cómo juega con ellas, que continuamente en cada vídeo les preguntan las verdaderas razones, las razones reales por las cuales se fue a Marruecos, y nunca las cuenta porque le gusta jugar con ellas. Le encanta jugar con ellas, le encantan que tengan la necesidad de ver continuamente sus vídeos, ya que están con la intriga que se suben por las paredes. Pero llaneras, llaneros, escuderas, escuderos, imaginaros el paripé, la milonga que tiene encima la Antonia, el show que tiene montado, el teatro, para que la familia de Simo no supiese nada, y una vez que lo saben, incluso diga que la apoyan. Imaginaros toda la milonga que es, ¿no? Cada vez va quedando más claro que ella está en Marruecos allí, que Antonio va a ir a Marruecos más adelante, y que de la noche a la mañana los dos, toda la familia, se van de Bélgica a Marruecos huyendo de algo. Cada vez va quedando más claro que huyen de algo. He visto a la gata hablar sobre una cosa de 100 euros, una finca, etcétera, etcétera. No sé si ese vídeo la gata lo hizo en serio o no. No creo que sea la verdadera razón por la que ella se va a Marruecos. Sí que eso le puede interesar porque son unos peseteros y esta gente ya sabéis que por la plata va a ir al mono. Pero no creo que sea... Yo sigo pensando que realmente están huyendo de algo. Que os digo también, esa familia de Simo, o no se ven los vídeos de la Antonia, o no se lo ven porque ninguna entiende el idioma, o simplemente no les interesa un carajo el canal de la Antonia, porque me cuesta entender que poniendo tan verdes como la Antonia pone en aquellos vídeos
a la familia del Simo, humillándolos, hablándoles de la ropa, llamándolos ridículos, dejándolos por los suelos, de la manera que la Antonia con sus hijas, estando allí en Bélgica, habla de la familia del Simo, me cuesta creer, me cuesta entender que luego la familia vaya a verla como si nada, la apoyen y estén allí como si nada. Yo creo que no se enteran ni de la misa a la media, y que si supiesen un poquito la mitad de cómo les ponen a caldo cuando están en Bélgica, oye, quizás no le apoyarían tanto, porque no se lo merece realmente. Después se pone a contarnos una cosa, después de decirnos que ha ido su familia, de enseñarnos un poquito la familia, se nos pone a enseñarnos los desayunacos que se pega siempre y luego se queja de que si sobrepeso, que no sé qué, bla, 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 bla. Se nos pone a contarnos algo en lo que vuelve a demostrar que miente como un bellaco, ¿eh? Se nos pone a decirnos que ella no suele decir nada, o ella no dijo nada de lo de quedarse en Marruecos a la familia de Simón ni nada, porque ella quería blindarse y que nadie le hiciese cambiar de opinión, de la opinión que ella tenía. Y recordaréis que el otro día estuvo diciendo que la razón principal por la que se había quedado en Marruecos eran sus hijos. Y es que es mentira, se le pillan las mentiras porque no recuerda ni las mentiras que cuenta. El otro día se le llenaba la boca diciendo que la razón principal por la que se quedaba en Marruecos era porque a sus hijos los veía muy bien allí, sus hijos. Pero aquí podéis ver cómo mentía, como yo lo dije, porque yo lo reseñé, que estaba mintiendo, que era una milonga, cuando decía que la razón principal eran sus hijos, era una mentira de estas que huelen de lejos, pero mentira de las gordas, porque ella siempre ha tomado las decisiones por lo que ella piense y no por lo que nadie más piense. Y en este vídeo lo demuestra diciendo que no quería contar nada a nadie para que nadie le hiciese cambiar de opinión. Y es que es así, ella se ha ido a Marruecos porque ella ha querido, porque ella huye de algo por su propio interés, porque escapa ella, porque huye ella, porque ella así lo ha decidido, porque ella toma las decisiones sin contar con nadie. Entonces, que luego no nos cuente milongas diciendo que ha tomado la decisión principalmente por sus hijos. En este vídeo está contando, como no ha contado a nadie, lo de irse a Marruecos porque no quiere que nadie le coaccione, porque no quiere que nadie le haga cambiar de opinión, porque no quiere que una persona con dos dedos de frente pueda llegar a su vida y le explique que lo está haciendo terriblemente mal por llevarse a sus hijos de Bélgica a Marruecos. No es lo que quiere ella. Ella quiere hacer siempre lo que le dé la gana sin que nadie le diga si está mal o no. Es una mentirosa con mayúsculas. Gente, no sabéis la ilusión que me hace esto. Ir por la calle y encontrarte un tramo asfaltado por ti. Todo este tramo de asfaltado lo hemos asfaltado nosotros la semana pasada, y aquí estoy pasando por lo que hemos asfaltado. Hoy puedo decir, esta calle de Friedrichshafen, o como se diga, la he asfaltado yo. ¿Qué te parece? Bueno, la he asfaltado yo, la hemos asfaltado nosotros, yo con mi equipo de asfalto. Está ¿qué? Está perfecta, ¿no? Está muy guapen, ¿no? Ya sabéis, primero se limpia, se barre, pum, 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 se echa producto a los extremos. Esta raya que veis aquí son unas cintas de goma que hay que ir poniéndolas a lo largo. Se la va poniendo y luego con una pala quemándola, pum, 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 se pega al borde, se pega al borde, donde ya has echado una emulsión para que se quede pegado. Y luego vas echando la emulsión por el centro. Vas echando la emulsión por el centro. Y cuando ya esté la emulsión echada por el centro, vamos echando el asfalto
y alguien viene con el rastrillo, con una escoba, dejándolo completamente liso, y luego el encargado viene con un rulo, que es una máquina que pesa muchísimo, para dejarlo completamente perfecto, completamente llano. Pero, ¿está bien o no? Aquí el llanero asfaltando las calles alemanas. ¿Qué os parece? ¿Quién os lo iba a decir? ¿Quiénes eran los máquinas? Pero que ¿quiénes eran los máquinas que han asfaltado esto? ¿Quiénes serán? Mirar, esto está sin asfaltar. Ahí está la máquina y todo. Esto se va quitando el asfalto viejo y luego se va echando un asfalto grueso, que ese asfalto grueso lo deja a la altura que vamos a ver ahora. El asfalto grueso lo dejan a esta altura, ¿sabes? Luego venimos nosotros con el asfalto fino y ya lo dejamos maqueado. Pero esto también es de nuestros compañeros, pero de otro equipo. Este es el rulo. Esta es la máquina de mi encargado, con la que después de asfaltarlo, él le pasa esta máquina de gran peso, con esos rulos que tiene abajo, para dejarlo ya todo perfecto. Ahí está, aparcada, sin ningún problema. Preparadito para el lunes. Mirad, gente, el otro día estuvimos asfaltando aquí, hacían 30 y pico grados. Fue el día que más calor hizo desde que llegué aquí. Estuvimos asfaltando esto, pero no solo esto, sino que también estuvimos asfaltando desde allí, toda esa calle hasta el final, hasta donde se corta la calle allí. Pasábamos un calor increíble. Pero tuvimos muchísima suerte de justo tener este negocio aquí que tenía bebidas frías y fue lo que nos salvó el día. Ese día, si no es por este negocio, lo hubiésemos tenido muy jodido, la verdad. Deciros que cuando estás trabajando a 30 y pico grados con el asfalto, no solo son los 30 y pico grados, sino que ese calor se multiplica porque el asfalto sale a una temperatura de 150 grados. Llévame contigo, si no está, no sale el sol. Lo que os decía, cuando estás trabajando a 30 y pico grados de temperatura, no solo son esos grados, sino que como el asfalto sale a 150 grados, el calor se multiplica y lo pasas realmente mal. Nosotros llevamos mucha agua, Pasa que el agua lo sacas de casa por la mañana y ya llega una hora en el que ya no está frío. Pero el negocio ese enfrente nos vino de lujo. Y este supermercado es el Riwi. Un supermercado que a los chavales les gusta mucho porque te preparan unos bocadillos riquísimos por 3 euros y algo, que no está nada mal. Allí en Daimie los bocadillos ya te valen 5 o 6 euros. Y aquí te preparan unos bocadillos que a los chicos les cunde mucho. Yo no me los suelo comprar muchas veces porque siempre me traigo la comida, o siempre me traigo un sándwich o un bocadillo, me lo traigo de casa con el agua, porque ya os dije que yo estoy muy cerciorado en que tengo que ahorrar lo máximo posible para cumplir mis objetivos, pero los chicos hoy, si tienen sed se compran algo de beber, si tienen hambre se compran algo de comer, que yo lo veo perfectamente perfecto, pero yo, si me traigo algo de mi casa, no tengo por qué tener la necesidad de gastármelo aquí. Pero este es el Riwi. Sí que hubo una vez que sí me compré uno que era de cerdo con la piel crujiente. ¡Fua! Me encantó, eso estaba de rico.
Eso era una gozadera, papi. ¿Cómo estaba el bocadillo ese de cerdo con la piel crujiente? Impresionante. Fueron 3 euros y algo, pero no pasaba absolutamente nada porque es que me encantó. Eso sí, me lo comía al mediodía y para trabajar por la tarde me pesaba la barriga 3 kilos más. Ya sabéis, una comida copiosa, una siesta puta madre. Pero es que esa es otra, ¿no? A mí cuando estoy currando y eso, no me gusta mucho a la hora de comer, hincharme a comer, porque luego no hay quien levante el pico y no hay quien levante la pala, como que te sienta peor comer muchísimo. Ya me ocurría cuando trabajaba en el campo que yo veía que la gente se comía y bebía vino y comían de todo, que yo lo veo perfecto, el que pueda que pueda, pero es que yo prefiero comer un poquito ligero porque si me hincho a comer, luego no puedo levantar el pico y la pala ni llevar la carretilla. Así que, pero bueno, este es el Rigui, es un supermercado bastante famoso aquí, bastante conocido aquí y que a los chicos les llama mucho la atención por los riquísimos bocadillos que te preparan al momento. Gente, mirad qué caminito tan bonito nos hemos encontrado para llegar hasta el lago. ¿Seguimos hablando un poquito, seguimos comentando un poquito el vídeo de la Antonia o qué? Después de decirnos toda esta milonga de que no quiere que nadie la coaccione, de que no quiere que nadie opine sobre ella, demostrando que ella hace lo que quiere porque ella quiere y cuando ella quiere y no contando con sus hijos como nos intentó colar el otro día, se sube a la furgoneta, se sube toda su familia y la familia del Simo al completo a la furgoneta. ¡Anda! ¡Vaquitas! Bueno, se sube todo el mundo a la furgoneta y a la furgoneta, o sea, toda la familia suya y la del Simo a la furgoneta. Imaginaros la de gente que han metido ahí en la furgoneta, pero ya sabéis, Antonia y sus formas de circular, que las leyes no van nunca con ella. Marruecos, donde parece ser que hay más permiso para hacer lo que te dé un poquito la real gana. Pues ha metido a todo el mundo en la misma furgoneta, que incluso su hijo M le dice que no cabe todo el mundo y Antonia dice que tienen que caber. Es un poquito el que apostamos, aquel programa que había de ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? A ver cuánta gente metemos dentro de la furgoneta. Pues ahí está. Ella ha metido a tropecientos dentro de la furgoneta, que luego tiene un accidente, no pasa nada porque la culpa será del resto y nunca será de ella. Gente, hay que respetar. Si hay barrera, hay barrera. Una persona contra un tren no puede hacer absolutamente nada. Si no nos dejan pasar porque no hay barrera, oye, esperamos un poquito. Para ilegales ya están otros. Así que esperamos que pase chucu-chucu y ahora continuamos. Pero bueno, podemos seguir comentando el vídeo de la Antonia, donde después de meter a tropecientos y hacer una especie de ¿qué apostamos metiendo a 50 dentro de una furgoneta? Cómo no, no podía faltar el momento de ir a la playa, que han ido a la playa. Ya os contaré ahora lo pesado y lo cansina que se ha puesto la Antonia por el tema de ir a la playa, porque siempre tiene que ir a contracorriente de todo el mundo. Pero cómo no, no podía faltar en este vídeo algo que para ella es costumbre, algo que para ella, para mi forma de verlo enfermamente, pues le resulta una idea súper interesante, que es la de tener que sobreexponer continuamente a su hija más pequeña porque sabe qué es lo que vende en el canal, porque desgraciadamente hay mucha gente que lo reclama. Yo no sé por qué extrañas circunstancias. Hay gente que le gusta, hay gente que le encanta disfrutar viendo a los hijos menores de los demás. Algo que jamás entenderé, algo que nunca le encontraré explicación. Y como no, en este vídeo no podía faltar la sobreexposición a su hija pequeña, que estando en un bar de la playa ha tenido la necesidad. ¡Chocho! ¡Toco, toco, toco! Ha tenido la necesidad de tener que sobreexponerla, de tener que grabarla de una manera impresionante. Muchas gracias, señora Barrera. Otra vez ha tenido la necesidad, bueno, es que otra vez, es que siempre va a ser lo mismo. Va a ser una continua sobreexposición. Voy a esperarme aquí a decir esto porque no sé si es para la derecha o para la izquierda. Pero
Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Sabe que en cada vídeo, aunque sea unos minutos, tiene que meter a su hija más pequeña para seguir haciendo la sobreexposición que hace con los menores. Me sigue pareciendo una pena que haya tanta gente que reclame esto. Me parece una pena por su parte como madre que lo haga por dinero y me parece una pena para esas personas que lo reclaman. Porque jamás entenderé qué tipo de divertimento, qué tipo de disfrute es el de ver la carita en internet a los hijos de los demás. Me parece tener un pensamiento un poquito enrevesado. Anda. ¿Eh? Qué bici más romántica, ¿eh? Y bueno, mientras ocurre la sobreexposición, la Antonia se pone súper pesadísima. Se pone, pero es que pesadísima, a empezar a quejarse del calor, que no me extraña con esas vestimentas que esté pasando calor allí en la playa, la verdad, seamos realistas. Pero resulta que toda la familia de Simo está súper encantada en la playa, sus hijos encantados en la playa, pero ella no. Ella pasándolo mal, ella súper agobiada, incluso se pone a decir que ella no puede estar ahí, que a ella eso le agobia, porque lo de ella es el Lidl, el Carrefour, el Aldi, etc. ¡Qué coñazo de mujer! O sea, yo estoy con alguien, y con ese alguien vamos a la playa. Estamos, yo qué sé, estamos 15 personas, y de las 15, 14... están súper ilusionadas o súper a gusto de estar ahí en la playa disfrutando, comiendo un poquito, etc. Y a mí me dice una persona que para ella estar en la plaza es un coñazo porque lo suyo es ir al Lidl, al Carrefour o al Aldi. Y le digo, mira, hija, háztelo mirar. Y bueno, en ese momento es cuando pasan por la playa los típicos chavales que venden cositas para la gente de la playa. Pasa uno con unos donuts que los rellena con chocolate, que cuando se acaban pues va a casa, coge más, los vuelve a vender, etc. Y ella dice que lo admira porque es una persona que lo hace para pagarse el colegio, que lo hace porque no sé qué, bla 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 bla. Y es que es normal que Antonia admire a todo el mundo que trabaje, porque ella lo de trabajar yo creo que no lo va a hacer en su vida. El día que se le acabe el tema del YouTube, no sé cómo lo va a hacer. Si ya por el mero hecho de estar en la playa está diciendo que está reventada, yo no me imagino. Si se le acaba el tema del YouTube, yo no sé qué va a hacer la mujer esta. Y Antonia, ¿yo qué quieres que te diga? Pero todo el mundo, que bueno, casi todo el mundo que trabaja o curra es para pagarse sus cositas. No creo que sea algo exclusivo que hace esa persona, pero es que es normal que lo admire. Es normal que Antonia admire a todo el mundo que trabaja, porque no debe ser lo de ella, la verdad. Pero déjame decirte, Antonia, que aquella persona que regateaste aquella vez por 50 míseros céntimos, también el dinero también era para su familia, también era para vivir, etcétera, etcétera. Que parece ser que solo cuando nos interesa tiramos de los argumentos populistas para que diga, no, oh, qué brillante persona la Antonia, que está hablando bien del chavalito este. Sí, pues a las personas que regateas 50 céntimos, esas personas, el dinero también va para su familia, querida amiga. Y otra cosa te digo, querida Antonia, aplícate el cuento, porque tú seguramente que ganes 4 o 5 veces más que ese pobre chaval, y tú, sin embargo, los quieres para ti todo, te lo gastas todo en ti, solo miras por tu interés, y no me digas que no, que nadie venga a decirme que no, porque con toda la pasta que gana aquí con YouTube, más ayudas varias, que eso se le da de lujo lo de conseguir ayudas, no fue capaz el otro día de comprarles una mísera caja de cereales a sus hijos por el mero hecho de que costaba 2 euros y algo. Ahí está la diferencia entre unas personas como el chaval ese y otras personas como la Antonia.
diferencias. Qué triste. Qué triste que haya chicos reventándose ahí en la playa para vender 4 donuts y aquí la compi que gana un dineral por subir 4 tonterías en el Carrefour y en el Aldi y enseñar comida y comida y comida y estafar y estafar, luego no sea capaz ni de comprar una mísera caja de cereales a sus hijos. Qué pena. Y bueno, qué bonito el paseo que os estoy dando, Y bueno, qué deciros de qué pesada, qué cansina con la comida. Siempre la comida en los vídeos. Comida y comida y comida. ¿Cuántas veces come esta mujer al día? Es impresionante. Comida y comida y comida. Siempre comida. No lo entiendo, la verdad. ¿Cuántas veces come al día? ¿Y por qué siempre tiene que enseñar la comida? Es que yo no entiendo a esta gente que está tan enganchada a sus vídeos. Aló. No entiendo esta gente que está tan enganchada. Mirar. Mirar, gente. Mirar lo que se divisa y a ver si lo vemos ahora un poquito mejor. Que está aquí el lago, gente. Está aquí el lago. Cómo me emocionan estas vistas. Yo no entiendo, la verdad, porque no entiendo ni jamás entenderé cómo a la gente le puede gustar tanto ver unos vídeos que solo son de estar en los pasillos de los supermercados y de estar todo el día comiendo y comida y comida. ¡Qué cansina con la comida, madre del señor! Y bueno, para acabar con este vídeo, sobre Antonia, porque ahora llega la parte donde llego al lago y esas cositas, y os voy a grabar un poco. Si nos gusta, pues oye. Al que no le guste lo que enseño, los sitios tan bonitos que enseño, es porque está un poquito crazy. Al que le guste más los centros comerciales, al que le guste más ver cómo una señora compara los precios y enseña todo el rato comida, al que le guste eso más que los paseos que os doy yo y las bonitas vistas que os enseño, no lo entiendo mucho, la verdad. Pero bueno, cada uno tiene los gustos que tiene. Fua, es que es impresionante, tío. Que nada más, simplemente decir que he ido a los comentarios y había visto a una señora quejándose porque le habían borrado un comentario y a otra seguidora diciendo que eso, que no lo hacía la Antonia, que lo más seguro que fuese algo de YouTube. Me farto, te juro que me farto, tío. En fin, gente, hasta aquí el vídeo de la Antonia. Os dejo con videitos y alguna fotito que voy a hacer por aquí, que para eso hemos venido. Es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Lo comparto con ustedes y espero que les guste. Como siempre os digo, nos escuchamos, nos leemos, debatimos y bailamos. Gente, que ya llevamos 27 días aquí, 27 días ya de curro en Alemania, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Cuántas bocas estamos callando?
Os ha gustado el sitio, ¿no? Lo malo es que cuando he llegado había una pareja de señores mayores bañándose como Dios los trajo al mundo, versión Adán y Eva germana, y se han ofendido de que llegase yo, mogollón, pero bueno, que no pasa nada, gente, oye. Nadie va a ver nada que no haya visto ya, pero les ha parecido horrible. Yo veo gente tirando para allá, yo tiro también. No sé qué habrá ahí, pero... Y aquí hay una excursión. Pues yo tiro también para allá. Gente, Malacatun, Malacatun, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Domingo, domingos y domingas. Ayer no pude grabar, aparte de que quería ver la Fórmula 1 y luego quería ver la Vuelta a España, por la que nos hemos quedado a 55 milésimas de ganar la primera etapa. No paraba de llover, caía una tremenda... Incluso para hacer la compra tuve que ir a toda carrera. Hoy domingo está un poquito chispeando. Esa es la razón por la que voy de naranja fosforito. No tengo paraguas, no tengo chubasquero. Y el único chubasquero que tengo es el del curro. Les he preguntado a los compañeros del piso si había algún problema en ir por la calle con el chubasquero del curro. Me han dicho que problema, que no había ninguno, que iba a llamar la atención por el color, pero que no había ningún problema. Se han cachondeado diciéndome que me haga alguna foto. Pero domingo, aunque esté chispeando un poco, si veo que llueve muchísimo más, me pongo bajo techo. Pero es que si me quedo también hoy en casa, no sé cuándo voy a salir un poco, cuándo voy a disfrutar un poco, cuándo voy a grabar, cuándo voy a hacer fotos, cuándo voy a ver cositas, cuándo voy a alimentar la vista. Así que nada, bueno, como buen asturiano, esto para un asturiano no es nada. Esto es orvallo.
¿Qué es el orballo? El orballo es como el chirimiri este vasco. Cuando llueve poquito, cuando chispea. Por lo cual esto para un asturiano no es nada. Así que he decidido ponerme el chubasquero del curro. ¿Os imagináis que aquí hay 2 millones de euros? Y yo aquí trabajando. No iba a quedar en casa hoy, domingo también. Si veo que se pone a llover mucho, me atecho por ahí y no pasa absolutamente nada. Mirad, gente, traduje con una aplicación lo que me ponía afuera y resulta que esto era un taller de ferrocarril en 1848. Ojito, en 1848 empezaron a venir por aquí los trenes de un sitio, de otro, y luego fue parcialmente destruido en la Segunda Guerra Mundial. Estas cosas sí que me gustan, estas cosas sí que me encantan, el imaginarme cuando esto estaba en funcionamiento hace tantos años, en 1848, gente. Y imaginarme la gente por aquí, la gente trabajando, no sé para qué serían esta especie de ganchos, pero siguen aquí. Hablamos de 1848, es que es increíble, la de años que han pasado, Y oye, no está en tan mal estado, quizás haya sido un poquito reformado, quizás esté usando para otras cosas. Hombre, algunos chavaletes vienen aquí a tomarse algo, eso está claro. Pero ojito, que en 1848, viendo una foto que había en la entrada, esto estaba en funcionamiento, Fijaros la de años que han pasado, Gente, imaginaros la gente corriendo por aquí, trabajando. Imaginaros cuando había vida aquí. A mí estas cosas me encantan, ¿no? Se me ponen los pelos de punta cuando imagino cómo sería esto, ¿no? Cuando imagino que hace tantos años, esto era un taller de ferrocarril, el taller de ferrocarril Friedrichshafen. Tremendo, gente. Bueno, parece ser que lo han reconvertido en una estación de autobuses o algo así. Pero a mí estas cosas me encantan. Y esto de ver sitios tan antiguos, bien conservados, pero que, por ejemplo, mira, si os fijáis en esta especie de torre que no sé para qué la usarían, estoy completamente seguro que el material este no ha sido ni cambiado ni configurado desde 1848. Es increíble, tantos y tantos años, Hablamos de 180 años, Increíble. Cómo me gustan estas cosas, la verdad. Mirad, allí lo pone Friedrichshafenstadt, que significa estación de Friedrichshafen. Digo yo,